Tigo Sports. Hola Xavi, Fernando Paloma de ESPN. La expresión más relevante que se ha visto de tu modelo de juego en esta temporada puntualmente es la final de la Supercopa. ¿Está condicionada a los jugadores esa expresión? ¿O se puede alcanzar sin la profundidad de Pedri, de Dembélé, sin el juego de Pedri? ¿Es alcanzable otra versión semejante a esa? Sí, ¿sin ellos? Sí, claro, claro. Y lo hemos hecho en muchos partidos, incluso sin Robert, sin Pedri, sin Ousmane, incluso sin Gavi muchas veces, lo hemos hecho. Tenemos perfiles parecidos, evidentemente Pedri es muy importante, Ousmane es muy importante, Robert, pero lo hemos hecho. La gente se queda con el partido de la semifinal, ¿no? Y es un partido el que no hemos estado con dominio en el juego, uno. Los demás han sido o parejos, en muchos casos tipo Manchester United, o de mucho dominio nuestro. Entonces la idea es clara. Por un partido que te domine no va a cambiar nuestra idea de juego, ¿no? Y se puede hacer con toda la plantilla que tenemos. De hecho, hemos trabajado desde el primer día que estoy aquí de esta manera, ¿no? Xavi, Pablo Fernández para VIX Plus y Tigo Sports. Te quiero preguntar si en este cierre de liga, por la situación extrafutbolística que se vive, si sentís que los partidos de visita van a ser más difíciles porque te vas a enfrentar probablemente a un ambiente más hostil en todas las canchas, como pasó en San Mamés. Y si crees que a partir de esa idea es clave hacer respetar la localía en el Camp Nou y sobre todo el domingo. Sí, seguramente sí. Con toda la hostilidad que vivimos en Bilbao, pues seguramente fuera de casa sí, será más o menos parecido a lo que vivimos ahí en Bilbao, ¿no? Entonces nosotros nos tenemos que cerrar en nosotros mismos, tenemos que ser muy herméticos, muy fuertes mentalmente, pensar en el fútbol, solo competir contra el rival que nos toque mañana al Madrid y intentar ganar, nada más. No vamos más allá del fútbol, nosotros estamos centrados en el juego. Tigo Sports.